Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta sesión continuamos con el curso, mini curso intersemestral de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Y vamos a seguir hablando de medidas de probabilidad. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre independencia de eventos. Creo que hoy nos va a dar tiempo de ver un ejemplo más o menos simpático que viene en el libro de Luis Rincón. Pero ahorita lo. Si lo alcanzamos a ver, van a ver a qué me refiero. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. Vámonos al pizarrón y continuamos. Entonces vamos a ver un ejemplo primero sencillo de lo último que vimos de continuidad. Entonces este es respecto a un dado, ¿no? Lanzamiento de dados. Entonces vamos a llamarle a N al evento de que te salga en el lanzamiento de dados. Digamos, el lanzamiento de dados es nuestra variable de interés, digamos. Y el evento que nos interesa es cuando esa variable pues vale 2 o 4 o 6, ¿no? En los primeros N lanzamientos. Lanzamientos. Entonces, es claro, más o menos claro, que el evento AN más 1 está contenido en el AN, ¿no? ¿Por qué? Porque si te sale alguno de estos números en los primeros N más 1 lanzamientos, probablemente estén dentro de los primeros N lanzamientos. Ocurrió dentro de los primeros N lanzamientos, ¿no? Además, la probabilidad de que esto ocurra depende de si ocurre o no en N lanzamientos, ¿no? Es decir, algo así, ¿no? Y es equiprobable, ¿no? Es decir, esto es para cualquier n en n. Ahora, entonces la probabilidad de, a ver, el límite, por lo que vimos anteriormente, el límite
cuando n tiende a infinito de a n, es la intersección desde que n vale 0 hasta infinito de a n. Y entonces la proba y por continuidad, pues esto es la probabilidad del límite cuando n tiende a infinito de a n, que no es más que el límite de la probabilidad de a n, que es 1 sobre 2. La n, ¿no? Y esto, pues es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, no te va a salir en los primeros n intentos. Entonces ahora sí vamos a lo que va a ser el tema de hoy, que es el tema de independencia. Entonces vamos a... dar una definición. Vamos a definir que A es independiente esa. El evento A es independiente, o se dice independiente del evento B. Y la notación que vamos a usar es A. Sí, como si fueran ortogonales, sí, solo sí, la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, aquí la probabilidad de este va a ser la probabilidad del producto. El producto de las probabilidades. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? ¿Qué pasaría si no tuviéramos esa parte de independencia? Es decir, el evento de que ocurra algo no depende de la ocurrencia del otro. Y si no fuera así, si uno dependiera del otro, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en la proba clásica, donde medimos frecuencias, tendríamos que medir tanto cuando ocurre uno como cuando ocurre el otro, y cuando ocurre uno sí ocurre el otro, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de eso adelante, ¿no? Porque esta noción la vamos a revisitar cuando veamos probabilidad condicional. Que yo creo que hoy podemos empezar a ver un poco de eso. Pero bueno, ¿sí está bien? Entonces vamos a ver un par de propiedades. Entonces, proposición 1, A
es independiente de sí mismo. Sí, solo sí. La prueba de A es o 0 o 1. Es decir, el vacío y el total son independientes de sí mismos. Entonces, ¿cómo nos convencemos de eso, ¿no? Pues usemos la definición. Y se va a ver medio raro, ¿no? Entonces, A independiente de A, por definición, es que la prueba de A intersección A, bueno, la prueba de A es la prueba de A intersección A, que es, según la definición, prueba de A cuadrada, ¿no? Entonces, la prueba de A es igual a la prueba de A cuadrada. Sí, solo sí, ese es un número entre 0 y 1 que es igual a su cuadrado. Sí, solo sí, la prueba de A es o 0 o 1, ¿no? Nada más. Segunda proposición. Si la prueba de A es 0 o 1, entonces A es independiente de B para todo B. ¿Cómo hacemos la prueba? Entonces, si la prueba de A es igual a 0, entonces tenemos esto, ¿no? Prueba de B, para toda B, ¿no? Decir que A es subconjunto de B. Es decir que intersección B hacerle así. ¿Quién es la prueba de la intersección? A intersección B. Este es como 1 menos la prueba de A complemento unión B complemento, que es como 1 menos la prueba de A complemento más
prueba de B complemento, que es como 1 menos la prueba de A, más la prueba de B. No, ¿cómo? 1 menos 1 menos la prueba de A más 1 menos la prueba de B, ¿no? Y esto es lo mismo que 1 menos 1 más prueba de A menos 1 más prueba de B, ¿no? Entonces estos dos unos se van a ver al mago, y esto es lo mismo que la prueba de A menos 1 más la prueba de B. Si la prueba de A es 1, entonces esto de aquí es 0 y me quedo nomás con la prueba de B, que de todas formas es, lo vamos a hacer acá, ¿no? Entonces vamos a hacer dos columnitas y aquí vamos a poner si la prueba de A es igual a 0, entonces la prueba de la intersección es igual a prueba de B menos 1. Ahí ahorita vemos que podemos concluir de ahí. Ah, esto para toda B, sí, solo si la prueba de B menos 1 es 0, no, sí, solo si prueba de B por sí, solo sí. La prueba de la intersección es 0, que es igual a la prueba de B por la prueba de A, ¿no? Y de este lado vamos a tener prueba de A igual a 1, y eso significa que la prueba de la intersección de B, que es la prueba de B por la prueba de A, ¿no? Y acabamos. Entonces, en cualquier caso, A es independiente de B, ¿no? Ahora, podemos definir también la independencia de un subconjunto de eventos. Entonces, si tenemos A1 hasta AN eventos,
son independientes. Sí. Uno. Para todos los eventos distintos tenemos esto. Dos. Igual al producto de 3. Perdón, producto J acá, contenemos 3 diferentes y así vamos juntando productos de tamaño n hasta tener el producto de todas, ¿no? Producto de la intersección de la proba, perdón, de la intersección de todas. Esta n de 0. Esta n. Es igual al producto desde 0 hasta n de las probas de acá. Entonces, ¿cómo hacemos esta prueba de este resultado? No, perdón, este no es un resultado, este es una definición. O sea, así vamos a definir los n, ¿no? La independencia para n. Ok, lo que sí vamos a mostrar, y con eso yo creo que acabamos hoy, es mostrar que a1 hasta an son independientes. Sí, solo sí. A1 complemento hasta AN complemento son independientes. Entonces, si A y B son independientes, que tenemos quiero ver que A complemento y B complemento son independientes, ¿no? Entonces entonces la proba de A intersección B es igual a la proba de A por la proba de B, ¿no? Esto de aquí ¿cómo lo podemos mostrar? Bueno, nos vamos a quedar con esta parte. Complemento intersección B complemento es igual a omega menos A intersección omega menos B y
esto de aquí es lo mismo que omega menos A intersección B. Y además esto de aquí, habíamos visto esa unión B complemento, ¿no? Ahora, si tomamos el producto de los de las probas de los complementos, esto no es más que 1 menos P de A por 1 menos P de B. Esto de aquí es 1 menos P de A menos P de B. Esto de aquí es 1 menos P de A unión B más P de A P de B, ¿no? Esta parte de aquí es igual a la proba de A unión B complemento más P de A P de B. Es la proba de A intersección B complemento, ¿no? Entonces A complemento y B complemento son independientes, ¿no? No, perdón, aquí es intersección de los complementos. Bueno, entonces esto es para dos. Entonces, tenemos que para cada IJ, la intersección, la
intersección de los complementos cumple, ¿no? Para IJK, IAJ. Ah, bueno. Entonces, podemos hacer inducción para este, para la cantidad de elementos en la intersección. Llamémosle n, ¿no? Entonces, n igual a 2 es esta. Suponemos para cualquier k, ¿no? Entonces, tenemos que la proba de la intersección desde que n vale 1 hasta k de la a n es igual al producto de complemento. Este es el producto de el n igual a 1 hasta k de las probas de las a n complementos. Y entonces, ¿qué pasa con el k más 1? ¿No? Tenemos la proba de este, queremos ver, perdón, desde 0, 0, 0, a n complemento, ¿quién es? Pues este es como la proba de la intersección hasta acá, n igual a 0, a n complemento, intersección a k más 1 complemento, ¿no? O podemos hacerlo por pares, ¿no? Ajá, mejor. Vamos a hacerlo por pares. No, pero ya tenemos todas las demás, ¿no? Entonces tenemos la intersección hasta acá, las AN's con la AK más 1. Este de aquí es un producto y lo único que nos tenemos que convencer es que es independiente con esta otra de acá, ¿no? Esto lo podemos ver como la proba de AK más 1 intersección A 0. Sí, vamos a hacerlo por pares. Intersección AK más 1 intersección A 1, etcétera. Y todos estos son productos, ¿no? Entonces, la proba de AK más 1 por la proba de A0 por la proba de AK más 1 por la proba de A1 y así, ¿no? Y esto es la proba de AK más 1 por la el producto de las AKs, ANs, hasta acá. Y esto es el producto hasta acá más 1 de las AKs. Y ya. De las ANs, perdón. ¿No? Entonces, nada más, vamos a cerrar con el siguiente concepto. Ya no nos dio tiempo de ver el ejemplo, pero lo vemos en la siguiente sesión. Quiero ver
el concepto de probabilidad condicional, que es cuando tenemos un evento que depende de, en su ocurrencia, de otro, ¿no? Cuando tenemos eso, pues lo que vamos a medir es cuánto es la probabilidad de que ocurran los dos. Sobre la probabilidad de que ocurra el que condiciona, ¿no? Que es, en este caso, es el B, ¿no? Es decir, para que ocurra A, me interesa que ocurra A cuando es seguro que ocurre B, ¿no? Entonces, es cuántas veces ocurren los dos contra cuánto ocurre nada más el B, ¿no? De todas las veces que ocurre nada más el B, ¿no? Pensando en términos de contar ocurrencias, ¿no? Lo podemos generalizar con cualquier medida de probabilidad. Pero de aquí se van a desprender dos resultados que quisiera abordar igual la siguiente sesión. Uno es el de la probabilidad total. Que lo que nos dice, si tenemos una partición, hay partición de omega, es decir, que la unión de las as is es igual al omega, entonces para cualquier evento en omega tenemos que la proba de la B es la suma sobre las is de la proba de B dado ahí por la proba de ahí. Y la otra es el teorema de Bayes, que nos dice que igual si tenemos una partición, la proba de AI dado B es la proba de B dado AI por la proba de AI sobre la suma, o bueno, sobre la proba de B, ¿no? Que es esta cosa de acá, ¿no? Pero entonces, cuando tenemos una partición de eventos para nuestro espacio muestral, podemos hablar de cualquiera de los otros eventos en cuanto a su probabilidad de ocurrencia en términos de los eventos de la partición, ¿no? Esa es una. La otra, el teorema de Bayes, no, lo que nos dice es que si tú tienes información respecto a las particiones, eso condiciona lo que sabes respecto a la probabilidad de ocurrencia de la B, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Pero bueno, eso lo vemos la siguiente sesión. Y otra cosa, ¿no? Si tuviéramos ¿no? Pensando en términos de la condicional, otra forma de tener independencia es si solo si P de A dado B es igual a ¿quién? PDA, ¿no?
decir, si B no condiciona a la A. ¿Sí? P de A dado B es igual a P de A, ¿no? Es decir, va a ser el producto, cuando es independiente, es el esta prueba es el producto de las dos, y las P de B se van a ver al mago, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que es independiente si y solo si ninguna B condiciona. Pero bueno, eso lo seguimos comentando la siguiente vez, y vamos a ver un ejemplo de independencia pensando en cuál es la probabilidad de que un conjunto de monos que teclean en un montón de máquinas de escribir, cuál es la probabilidad de que eventualmente obtengan exactamente y sin error las obras de William Shakespeare. Entonces, seguimos platicando de esto en la siguiente sesión, y nos vemos en la siguiente sesión.